Muy buenas noches, bienvenidos en esta, la primera edición de la semana del Telediario BGB, el noticiero de Villa General Belgrano. Aquí les traemos las novedades, noticias de nuestra localidad y también de la zona. Repasando lo que ha sido el fin de semana, en horas de la siesta se llevó adelante, en la Casa del Bicentenario, la reunión informativa impulsada por la Cooperativa de Luz y Fuerza, esto con motivo de la Mutual BGB, cómo han sido los avances, las consultas por parte de todos los asociados. Estuvimos conversando con quién es el presidente de la Mutual y también hubo cambios en cuanto a la presidencia del Consejo de Administración. Nos quedamos sorprendidos porque la concurrencia fue superior a la cantidad de concurrentes de la última y de la anteúltima asamblea de la cooperativa. En realidad era una reunión que había convocado la cooperativa de Luz y Fuerza para dar cumplimiento a un compromiso que habíamos tomado en la última asamblea, donde existía en un punto del orden del día, al final casi de la asamblea, creo que era el octavo, no lo tengo muy presente, bueno, el cuarto, donde le pedíamos la autorización a la Asamblea, en su carácter de órgano supremo, digamos así, de mando, para que el Consejo de Administración de la cooperativa pudiera disponer los mecanismos y las acciones y estar autorizado fundamentalmente para impulsar la creación de la Mutual. La Mutual en realidad ya estaba creada, porque es un proceso que se viene realizando desde la cooperativa en forma administrativa hace más ya casi de 3 años, a final del ejercicio que estábamos en esa asamblea, del ejercicio del año pasado, finalmente quedó autorizada y con su matrícula en el INAE, la Mutual. Entonces había que empezar a darle forma para que pase a ser operativa dentro del objeto que nosotros habíamos planteado que tendría la Mutual. Fundamentalmente era, una vez de contar con la autorización de los asambleístas para que el Consejo de Administración impulsara todo ese proceso a través de los actos administrativos que había que realizar, el apoyo que tenía que tener en su primera etapa el funcionamiento de la Mutual, la operatividad de los servicios que se iban a traspasar, que son fundamentalmente los servicios asistenciales, que son los únicos para los cuales nosotros inicialmente diseñamos y propusimos esta figura jurídica o nueva figura jurídica de Mutual. Entonces teníamos un compromiso tomado con los presentes en la asamblea, en la última asamblea, donde habíamos quedado en que al cabo de un año, justamente se había transcurrido un año, un ejercicio, vamos a convocarlos para ponerlos al tanto de todos los actos y acciones que el Consejo de Administración había hecho, tanto de carácter administrativo como operativos y jurídicos, para el traslado de estos servicios a funcionamiento de la Mutual. Esa fue la razón por la que se hizo la reunión el otro día. Tuvimos, como te decía al inicio, una buena cantidad de asamblearios presentes, estaban casi todas las instituciones de Villa General Belgrano que están fuertemente ligada a la existencia de la Mutual y actualmente a la dirección de la Mutual. Y bueno, presentamos las autoridades de la Mutual y les contamos a los socios de la cooperativa cuáles eran las principales acciones que se habían hecho. Un cambio en autoridades de la cooperativa, del Consejo de Administración, que tiene que ver con quiénes van a conducir la Mutual. Las dos instituciones o las dos organizaciones tienen órganos de gobierno diferentes. Desde el punto de vista estatutario, algunas tienen que reunir algunas condiciones y otro órgano de gobierno tiene que reunir otras condiciones. Por ejemplo, en el caso de la Mutual, es un consejo directivo que está constituido por un presidente, un secretario y un tesorero, dos vocales suplentes y un órgano de fiscalización que estaría constituido por 3 vocales titulares y 2 suplentes. Esas autoridades se conformaron inicialmente
cuando empezamos a darle forma a la mutual y a hacer las presentaciones en el INAE, nosotros nos reunimos con diferentes instituciones y directivos de diferentes instituciones de Villa General Belgrano e hicimos una exposición de cuál era la intención de la cooperativa, del Consejo de Administración, y los convocábamos para ir cumpliendo con algunos requisitos que eran menester para la ley y para el INAES que reunieran esos directivos. Uno de ellos fue un curso que había que hacer sobre mutualismo y cuáles eran las características fundamentales de una estructura de una mutual, para lo cual se reunieron, creo que llegamos a juntar como máximo, éramos en ese momento 20 personas, asistieron al curso que se hizo acá en la cooperativa, que vino la persona que lo dictó desde Córdoba. Y bueno, una vez aprobado ese curso, después tuvimos que hacer un curso de acelerado de idoneidad financiera, que también lo exige el INAES, como para que los dirigentes de la mutual tuvieran los conocimientos básicos de todo lo que es el manejo económico y financiero de una institución de estas características. Es así que, entre los procesos que hubo que hacer, hubo que presentar en el INAES un estatuto hecho por estas 20 personas, nos reunimos, y ahí tuvimos que presentar una serie de autoridades o de los puestos que exigía tener el INAES cubierto, nominarlos. En ese momento se nominaron fundamentalmente con casi el 50% de los dirigentes de la mutual eran integrantes del Consejo de Administración de la cooperativa. Yo había quedado presidiendo esta nueva lista para entrar y presentar la habilitación en el INAE y la aprobación del estatuto. Andrés había quedado en carácter de tesorero, el secretario el presidente, no sé si el presidente de Villa Grande, los jubilados, del centro de jubilados, había quedado como secretario. Bueno, así diferentes personas o integrantes del Consejo de Administración cubrían puesto en la mutual. Ese fue el inicio. Ahora, después que esto esté funcionando, evidentemente va a haber una nueva reunión del Consejo de Administración, el Consejo Directivo, y este Consejo Directivo tendrá que convocar a nuevos socios para que quieran participar en la formación de esta lista o del gobierno de la mutual. Respecto a ese punto, yo hasta el momento, la mutual estaba solamente limitada a hacer actos administrativos, o sea que no encontraba, ¿cómo te puedo decir?, oposición, o no veía que fuera necesario, o podía hacer los dos cargos, ocupar el cargo de presidente de la cooperativa de luz y ocupar el cargo de presidente de la mutual, esta que se estaba formando. Bueno, como te decía, una vez constituida la mutual, y una vez en funcionamiento, ya con su primer acto operativo, que es el Hogar Magnus, que ya fue transferido y está gestionándose ya desde la mutual, que hasta hace el mes pasado o el anterior lo gestionaba la cooperativa de luz, ahora lo gestiona la mutual, ya se hacía las labores que había que enfrentar, mucho más intensas y mucho más agobiantes, ¿viste? La responsabilidad en ese caso, tuvimos reuniones del Consejo de Administración y el Consejo de la cooperativa, de la mutual también, y bueno, encontramos prudente que yo renunciara al cargo de presidente de la cooperativa de luz y diera lugar a una reubicación de los cargos del Consejo de Administración de la cooperativa. Habitualmente esto se produce una vez al año después de la asamblea, conjuntamente con la renovación de los consejeros que se producen cada asamblea, y después de esa asamblea se reúnen y se hace una distribución de los cargos todos los años. En este caso lo hicimos coincidir por un tema impositivo, contable fundamentalmente, con el cierre del balance.
el cierre del balance de las dos, no, perdón, de la cooperativa de Luz y Fuerza, y era el punto propicio, encontramos, para que, como ya había que empezar a asumir responsabilidades también de carácter económico y financiero con la mutual, yo diera la renuncia, ofreciera mi renuncia. El Consejo de Administración de la cooperativa aceptó esa renuncia y la encontró totalmente lógica. Yo había estado 10 años a cargo de la presidencia de la cooperativa, y en esta oportunidad propusimos una nueva distribución donde lo nominamos a Andrés, que hasta ese momento era nuestro vicepresidente en la cooperativa, a que ejerciera la presidencia. E hicimos una redistribución de los cargos y yo quedé cubriendo el cargo de vocal. Y bueno, cuando termine mi mandato y habrá una nueva elección de autoridades, ahí veremos cómo nos presentamos, quiénes se presentan, y ahí el Consejo de Administración quedará formado de acuerdo a estos nuevos consejeros que se elijan, lo consideren más conveniente. Eso fue, en resumidas cuentas, la reunión del sábado. Era darle cumplimiento a una obligación que habíamos tomado desde la cooperativa con los asamblearios presentes, a rendir cuenta de cuáles eran esos actos que se venían realizando hasta la fecha. Andrés, bueno, asumiendo una nueva responsabilidad, un nuevo desafío en el Consejo de Administración, esta vez encabezándolo como presidente. Sí, sí. Ya le pegó una larga explicación un poco de cómo es la cuestión, y bueno, antes que nada agradecido tanto al consejo, digamos, que me, eso para uno es un honor que te propongan en estas cosas, y la verdad que se siente también la responsabilidad. Bueno, es un peso interesante, pero bueno, el otro día con los chicos, cuando nos reunimos ahí, le comentaron esto, le dije que también uno se anima a asumirlo, porque bueno, hay mucho trabajo bien realizado, y creo que mucho otro por realizar, ¿no? Hay muchos desafíos que se nos vienen. Un poco esto de lo que explicaba Leo de la mutual, y de cómo se va desarrollando toda la vida de la cooperativa en los últimos años, por lo menos en el tiempo que me tocó a mí, hubo un crecimiento exponencial de la demanda de los diferentes servicios, y la verdad que hoy se requiere que por ahí se vaya agrandando esta estructura también para poder estar a la altura en cada uno de los servicios que se prestan, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de esto creo que un poco viene toda esta cuestión. Esperemos estar a la altura. En principio, bueno, yo creo que renuevo cargo en octubre, es por poquito tiempo, pero bueno, nada, lo que espero, dar lo mejor de mí para el bien. ¿Con todo lo que se viene desarrollando? Sí, seguramente, en parte sí, hay un camino desarrollado desde mi punto de vista muy valedero, y por supuesto, nada, hay que seguir con una visión que nos permita estar a la altura de lo que se viene. Estuvimos conversando con el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Villa General Belgrano sobre esta nueva licitación. Está relacionado con el servicio de agua para Villa General Belgrano. Cuando uno tramita estos aportes no reembolsables en Nación, ya sea en ENOSA en este caso, pero en cualquier ministerio, lleva una serie de etapas. Digamos, la primera es la no objeción técnica, donde queda aprobado el proyecto desde el punto de vista técnico. Y el segundo, una no objeción financiera, para lo cual hay que hacer un llamado a licitación o el régimen de contratación que establezca el ente ejecutor, en este caso somos nosotros, remitir toda esa documentación a Buenos Aires, en donde no haya objeciones. Y bueno, y finalmente pasa al estado contable del Estado Nacional, y allí autorizan o no el desembolso de dinero. Eso puede demorar un poco más, un poco menos, dependiendo el caso, la situación, lo que fuera. En este caso se demoró mucho más de lo esperado, con lo cual era una obra que no llevaba redeterminación de precio, y evidentemente luego de un año el precio de la obra había quedado totalmente desactualizado y era inviable hacerlo. Así que bueno, tuvimos una reunión con el administrador de ENOSA en Buenos Aires,
El administrador nos permitió hacer un nuevo llamado de licitación para el cual tramitar una nueva objeción técnica readecuando el precio. Bueno, para eso había que primero bajar la anterior, había una empresa preadjudicada, nosotros como ente ejecutor y poder ejecutivo teníamos las facultades de dar de baja esa licitación, de declararla desierta sin generar ningún tipo de derechos sobre nadie y de hacerlo de forma unilateral como lo hicimos, por decreto. Así que, bueno, hecho eso, pudimos tramitar la no objeción técnica nueva en donde reactualizamos el precio de 220 millones de pesos que era el presupuesto oficial anterior, pasamos a 528 y es la única modificación que se hizo en el pliego de bases de condiciones. Un poquito más del doble, que es más o menos lo que lleva la inflación. Teníamos prácticamente una inflación de 110-120%, así que los ítems coinciden bastante bien con lo que debiera ser, al margen de que es un presupuesto que lo aprueba ENOSA, digamos, y tiene que ir respaldado por una serie de documentación que así fue. No quiere decir que la licitación sea por ese monto, digamos, podrá ser por menos o podrá ser por más, digamos, es el presupuesto oficial. Así que, bueno, se ha hecho eso, se ha hecho el llamado a licitación, ya se promulgó la ordenanza, ya se publicaron en los medios y estamos a la espera de que se adquieran los pliegos por aquellos interesados y tenemos prevista la apertura sobre para el 31 de julio de este año. Los tiempos son importantes, digo, para que no pase lo mismo, ¿no? Son importantes con una diferencia de que ahora, a partir del año 23, enero del 2023, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación lanza un decreto en donde permite, desde el momento que se aprueba el presupuesto al momento donde se hace la contratación de la obra, que es lo que estamos transitando ahora, puede haber un desfasaje de 1, 2, 3, 4 meses, lo que fuera. Bueno, permite ahora hacer una actualización al momento de la contratación. Entonces, este tiempo que de alguna forma no es que estamos perdiendo, sino que pasa, bueno, va a ser un tiempo que va a repercutir sobre una actualización del presupuesto en el momento de la contratación. ¿Cuál es la importancia de esta obra? No, es una obra fundamental. Imagínense que hoy Villa General Belgrano tiene una capacidad de almacenamiento de 1 millón de litros, cuando nosotros tenemos en momentos de pico, de consumo pico, 9 millones de litros al día. Es decir, que el almacenamiento que hoy tenemos no alcanza para abastecer a la ciudad ni 2 horas. Y aparte, la conducción desde la cisterna hasta la redistribución del pueblo está hecha con un caño de 160 milímetros de diámetro, 16 centímetros, con lo cual ha quedado totalmente desfasado con el crecimiento que ha tenido el pueblo. Esto prevé ampliar a 4 millones la capacidad de almacenamiento y reemplazar ese caño de 160 por uno de 400. O sea, si bien hay que hacer un montón de otras cosas, esta es por donde tenemos que arrancar. La posibilidad de traer el agua, guardarla y traerla hasta la ciudad, creemos que es lo fundamental. Después serán obras menores las que hay que hacer sobre el propio pueblo, digamos, pero que de hecho se están haciendo. ¿Cuál es el periodo de ejecución de esta obra? 12 meses. Tiene previsto un año de ejecución. ¿Y los cambios van a ser inmediatos? Sí, sí, eso. En el momento en donde se active, por lo pronto no se van a dar cuenta. O sea, cuando ahora en estas épocas en donde no hay demasiado consumo de agua, uno ni se entera. Pero esto nos va a permitir, por lo pronto, cuando hay demandas muy grandes en el pueblo, poder cubrirlas. Y por otro lado, al tener una capacidad de almacenamiento de 6, 7, 8 horas, va a permitir que en los momentos donde el río crezca, y conocemos lo que son las crecidas del río Los Reartes, se pueda suspender el bombeo, con lo cual vamos a evitar que se bombee agua sucia o agua con barro, que se tapen los filtros en la planta, etcétera, etcétera. Va a traer beneficios múltiples. Por otro lado, el ingeniero también hace un repaso sobre las principales obras que se están llevando adelante aquí en Villa General Belgrano, como ser las viviendas, por otro lado también la terminal y el hospital municipal. Ese plan ya está finalizado, estamos haciendo detalles de parquización, limpiando un poco lo que fue la obra. Está Fabiana Pendino trabajando en el proceso de selección, para lo cual hay que dictar una ordenanza y establecer cómo va a ser la adjudicación y el sorteo de esas viviendas. Así que nada, esperamos que a la brevedad tengamos ya noticias para el sorteo y posterior adjudicación de las viviendas. Así que en ese aspecto estamos bien y tranquilos. ¿Algo más en marcha? Bueno, está la terminal, que ahora ya se ve un poquito más acelerado el ritmo. Salimos de la parte fea, que era el movimiento suelo. Estuvimos esta mañana allí con el intendente, ya están excavando las bases, estaban descargando hierro. Así que bueno, estuve con el arquitecto de obra viendo un poco el cronograma de trabajo. Pareciera que todo indica que la van a terminar en tiempo y forma. Así que bueno, esa obra es un emblema nuestro y va marchando muy bien. Seguimos trabajando con el hospital. Que esa también es una mega obra que estamos haciendo con recursos propios, municipales, con administración nuestra. Y bueno, va avanzando bastante más rápido de lo que uno esperaba. Ahora no tiene límite esa obra, lo que uno consigue lo pone ahí y nunca alcanza. Pero bueno,
tenemos la esperanza de que a este ritmo vamos a poder terminarla y vamos a tener el hospital aquí en Villa General Belgrano. Compartimos ahora algunas informaciones breves policiales. Según la información policial, en Villa General Belgrano hubo un hurto. Un hombre denunció que el día 13 de julio, siendo a las 9:40, se ausentó de su vivienda y al regresar aproximadamente a las 19:40, constató el faltante de un microondas y un televisor de 32 pulgadas. Habiendo ingresado, los autores de este hecho por la ventana del living, que encontró abierta, sin signos de haber sido forzada. El día 15 de julio se hizo presente un señor en la comisaría de Villa General Belgrano manifestando que en la víspera se retiró de su vivienda a las 18:30, regresando a las 22:30, donde se da cuenta que autores ignorados habían ingresado tras romper dos barras de hierro de la reja de la ventana, observando un gran desorden, constatando el faltante de dinero en moneda nacional y el equipo de DVR con botonera de la alarma. Se registró un accidente de tránsito sobre la ruta provincial 5, kilómetro 78.5, entre un Toyota Corolla y una Chevrolet Loop. Al estar presente en el lugar, personal policial tomó conocimiento que uno de los ocupantes de la camioneta Chevrolet se encontraba con una herida de arma de fuego, el cual se había trasladado en otro vehículo hasta el Hospital Regional de Santa Rosa de Calamuchita. El dicho nosocomio se entrevistó a un familiar del herido, quien manifestó que, en consecuencia de una discusión, un hombre manipuló un arma de fuego, resultando el damnificado con una herida de la pierna. Interviene la Fiscalía de Instrucción de Feria de la ciudad de Río Tercero. Cambiamos ahora totalmente de tema y lo que ha sido ayer domingo, la Gran Pollada, está organizado por los bomberos voluntarios de Villa General Belgrano, todo un récord de venta de pollos, casi 600 pollos. El pasado 16 de julio se llevó a cabo la Gran Pollada organizada por los bomberos voluntarios de Villa General Belgrano, en la cual se lograron vender 590 tarjetas. Resultó todo un récord de producción con la coordinación de Flaco Garay, todo un equipo de bomberos que trabajó en cada detalle, los integrantes de la comisión directiva, una gran familia que siempre se pone al hombro todos los desafíos. Los bomberos agradecen a todos los que adquirieron las tarjetas, ya que representa un aporte significativo para la institución. Lo recaudado se destinará a cuestiones operativas que a diario requieren inversiones y mejoras. Muchas gracias por la colaboración constante, así lo expresaron en las redes sociales los bomberos. Esta actividad es de un impulso en un momento complicado respecto a los fondos para el funcionamiento. Llegamos al momento de la pausa y tras ella tenemos aquí esta información relacionada con el movimiento turístico en nuestra villa. Roberto Stelli, titular de la HAB, se refirió al pulso de las vacaciones en el Valle de Calamuchita. Villa General Belgrano y La Cumbrecita encabezan la preferencia de la gente. La Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano sigue sumando servicios. Incorporamos un tótem para que usted pueda sacar turno cuando esté en nuestras oficinas. Tendrá la opción de turno para el sector de cajas o atención al público. Recuerde que para su comodidad también están habilitadas las opciones de solicitar turno por internet y de abonar su factura directamente desde nuestra web. Así podrá disfrutar de su tiempo y agilizar sus trámites con nuestra institución. Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Trabajando con energía. Kochman Kinesiología y Fisioterapia. Gimnasio para actividades físicas controladas, rehabilitación, ejercicios funcionales, especialidades médicas. Julieta Moreno y Cristina Velasiza, Kinesiología. Doctor Mariano Pomba, Traumatología. Doctor César Ebenstreit, Flebología Estética y Tratamiento de Varices sin Cirugía. Licenciado Osvaldo Enrique Ulrich, Psicología. Plantillas Moplex, Varopodometría, Sistema Europeo de Plantillas Computarizadas. Kochman, Kinesiología y Fisioterapia, 46-1077. Las Malvinas, 111. Villa General Belgrano. Radio Calamuchita, 98.1. Una radio para todo el valle. Entretenemos, informamos y acompañamos 24 horas a todo el Valle de Calamuchita. Radio Calamuchita en vivo. De lunes a viernes somos Calamuchita, de 9 a 13:30 horas. ¡Gol!
De lunes a viernes es lo que hay. De 14 a 18 horas. Lunes y viernes de 18 a 20 horas. Costumbres criollas. Todos los sábados de 9 a 13 horas a todo ritmo. Radio Calamuchita. Informate y escuchanos en la web calamuchitadigital.com.ar. Radio Calamuchita, una radio para todo el valle. Área protegida, urgencias y emergencias. Hoteles, cabañas, comercios, industrias, instituciones, consorcios, centros culturales y deportivos. Brindando asistencia a cualquier persona en tránsito ante una situación de urgencia médica en el establecimiento. Cobertura las 24 horas, los 365 días del año. Accede al beneficio de tarifa preferencial para médico a domicilio. Área comercial de 546-54-54-45. La información desde la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Tuvimos ocasión de dialogar con el presidente de la JAB respecto del movimiento turístico en todo el Valle de Calamuchita, resaltando así Villa General Belgrano y La Cumbrecita son los destinos más elegidos. Creo que ahora se completó la grilla de todos los todas las provincias que están vacacionando, así que este sería el punto máximo, digamos, y el fin de semana que viene de vacaciones. Creo que van a ser satisfactorias. Tal vez algunos espacios no llegaron a concretar la cantidad de porcentaje de reserva o de ocupación que hubieran deseado, pero creo que en rasgos generales van a ser satisfactorias. En el Valle de Calamuchita puntualmente me parece que hay algunos destinos que pican en punta, pero creo que esto no hace más que confirmar lo que por ahí te vengo diciendo en otras conversaciones, que hay destinos que tienen una estacionalidad muy marcada y son destinos que realmente proponen y tienen una oferta muchísimo más destacada para lo que es la época de verano. Así que bueno, me parece que responde propiamente a eso, ¿no? ¿Hay algún dato de ocupación de porcentaje estimativo? La verdad es que porcentajes a veces es un poco difícil dar. A mí me gusta más bien hablar de ocupación generalizada, ¿no? Creo que en Villa General Belgrano, Cumbrecita, todo lo que es la oferta con buena propuesta de servicio, llámese piscina climatizada, llámese amenities, digamos, donde las se pueden hacer cosas indoor, por decirlo de una manera, tienen un nivel de ocupación, diría yo, casi pleno, y luego de ahí, en una escalerita descendente, las propuestas con menor oferta. Y bueno, y lo mismo debe suceder en los destinos vecinos a estos dos pueblos que te dije, ¿no? Sí, se observa que quien recorre Villa General Belgrano los fines de semana, sobre todo, bueno, muchísima gente, la fiesta funciona muy bien, debe peatonalizarse el área central, pero esto no es la foto que se observa en otras localidades. Exactamente, y bueno, la verdad es que la propuesta que puso en marcha la Secretaría de Turismo del municipio en el Salón es excelente, con toda la puesta en escena que se hizo. Creo que eso es muy convocante, y bueno, después también se produce lo de siempre, ¿no? Que Villa General Belgrano termina siendo el destino de fin de semana para venir a disfrutar de la gastronomía, de venir a hacer el paseíto, o sea, toda la gente que está alojada en sus casas particulares o en algunas posadas, hoteles, cabañas, en todo el valle, a lo largo y a lo ancho, ¿quién no viene uno de esos días a pasear a Villa General Belgrano, a caminar, a tomar el té, a comer una torta o a disfrutar de su gastronomía y, bueno, en este caso también del espectáculo? Así que me parece que un poco la foto de lo que vimos estos días con el centro tan lleno de gente responde claramente a eso, seguramente, ¿no? A ese turismo que está dando esa vuelta, visitando Villa General Belgrano para disfrutar del día. En esta época del año se observa más que nunca la brecha entre los categorizados y los no categorizados. ¿La gente se vuelca al segmento de mayor jerarquía? Sí, la verdad que la propuesta, digamos, del Valle en temporada veraniega es amplísima, ¿no? Los ríos, paseos, cabalgata, lagos, de todo. Bueno,
cuando las temperaturas bajan y tal vez, digamos, puertas afuera, no se puede hacer mucho más que una cabalgata o andar un poco en bici o un trekking, la propuesta, digamos, de los establecimientos que tienen piscinas cubiertas y demás amenities, la verdad que crece notablemente. Así que sí, es muy, muy notorio cómo en estas temporadas invernales ese tipo de propuesta, por supuesto, tiene un nivel de ocupación mucho, mucho más destacado. ¿Se espera esta semana la de mayor movimiento, después puede venir en baja un poco? Sí, bueno, venimos, la verdad es que la vara viene un poquito alta, ¿no? Venimos de un junio muy bueno, con previaje, con buenos fines de semana largos, y la verdad que la ocupación estuvo muy satisfactoria. Entonces, tal vez venimos un poco embalados, un poco entusiasmados con el turismo en el valle, y sintamos que bueno, que pasado el último fin de semana de vacaciones de julio tengamos una marcada baja o un descenso, pero bueno, me parece que no hace más que responder a lo que históricamente sucede, ¿no? Cuando terminan las temporadas vacacionales, se producen esos valles, bueno, hay que seguir trabajando para que esto no suceda. Asimismo, también estuvimos conversando con Roberto Stelly respecto a una reunión, ya que tenía previsto viajar hacia Buenos Aires para participar en dicho encuentro junto a FEGRA. Bueno, la verdad que la FEGRA nos convocó a todos los presidentes de filiales a lo largo y a lo ancho del país, para organizó una ronda, digamos, con todos los precandidatos a presidente de la Nación, pero bueno, para conversar con estos y escuchar un poquito la propuesta que ellos tienen para su plataforma de gobierno respecto al turismo y en general. Así que me parece que es muy interesante y creo que tendremos buena información de cara a poder ver cada precandidato en persona y escuchar qué tiene para decirnos a nosotros los hoteleros, cabañeros y gastrónomos, ¿no? Seguramente podrán hacer también un balance, algún intercambio de opiniones sobre cómo viene esta temporada de invierno. Sí, seguramente, siempre es un buen punto, digamos, para enterarse qué está sucediendo a lo largo y a lo ancho del país. La verdad es que la FEGRA convoca, digamos, como hoteleros y cabañeros, y en general, ¿no? Empresarios del sector turístico, digamos, de toda la Argentina, así que siempre es un buen punto para nutrirse de cómo estamos respecto de otros destinos. Y Villa General Belgrano está viviendo esta 39ª fiesta del chocolate alpino, por supuesto, dentro del salón durante el fin de semana con los espectáculos. En la semana, desde las 11 hasta las 20 horas, con la apertura precisamente para la degustación de las exquisiteces que allí se ofrecen. Hasta el próximo fin de semana, donde el sábado 22 se estará llevando adelante el lanzamiento de la Oktoberfest Argentina. Vamos a repasar un poquito de lo que sucedía el pasado fin de semana.
Nuevamente tenemos una pausa y tras ella información deportiva. Disfruta de un paseo diferente por los lugares más lindos de Santa Rosa de Calamuchita. Alquiler de caballos y ponis. Cabalgatas con guía. De Carlos Martínez. Matute. Si pensás en fiesta, decoración, mesa dulce y disfraz, Matute. Si necesitas presentar tus tortas, desayunos sorpresas, alfajores y delicatessen, Matute. Si querés quedar bien con un regalo sin gastar de más, Matute. Si los chicos necesitan diversión, Matute. Si vos querés darle un toque nuevo a tu casa, Matute. Y las velas y sahumerios te relajan, Matute. Siempre pensá en Matute. Hace años que estamos de tu lado. Juguetería San Martín 205. Casa de Velas y Regalería San Martín 254. Cotillón San Martín 217. Afilo todo. En el Castillo Romano, Selva Negra 61 y El Arroyo. Teléfono 46-1338, Villa General Belgrano. Afilo todo. La Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano le recuerda al asociado que es importante mantener sus datos personales actualizados. A través de su casilla de mail, usted podrá recibir las facturas mensuales de sus servicios, mantenerse informado sobre los avisos de suspensión de las distintas prestaciones y recibir información sobre nuevos servicios o promociones de servicios vigentes. Actualice sus datos ahora. Puede hacerlo enviando un mail a nuestra casilla servicios@copluzbgb.com.ar o a través de nuestra línea de WhatsApp 3546-545445. Deberá indicar su mail, teléfono celular y las conexiones de los servicios que desea asociar. Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Trabajando con energía. Desde Villa General Belgrano, Servicios Calamuchita es la solución a los problemas de tu casa. Impermeabilizaciones con membranas líquidas, aluminio y transitables, plomería, gas, electricidad, instalaciones de termotanques solares y aires acondicionados. Servicios Calamuchita le garantiza la solución a los problemas de humedad y filtraciones en techos y paredes. Hacé tu consulta al 3546-51-58-69. Garantía de solución. Tuvimos ocasión de dialogar con el director técnico de la primera, del Social y Deportivo de Villa Genoverano, a su vez también los resultados del equipo femenino de fútbol. Ha sido un fin de semana realmente positivo. La verdad que jugando un muy buen partido, creo que sí, creo que el mejor partido del año. Después de la charla que tuvimos, después de la derrota, siempre había dicho la nota anterior que bueno, siempre una buena cachetada te puede despertar o te puede seguir hundiendo. Así que lo importante de que se logró, los chicos entendieron el significado de lo que teníamos que hacer y bueno, y se ganó jugando al ADN nuestro del año pasado, a lo que jugamos, eso de presionar, ser aguerrido y bueno, se logró eso y lo importante es que mis jugadores lo entendieron, porque uno puede explicarle, puede decir un montón de cosas, pero bueno, si no la captan la información, nos cuesta. Así que bueno, gracias a Dios volvimos jugando muy bien y bueno, y agarramos nuevamente la punta compartida con Talleres de Berrotaran, que eso es importante. ¿Perdió Talleres? Sí, sí, perdió Talleres 2-1 contra Villa Elique. De nuevo Villa Elique se volvió
a bajar otro puntero, así que bueno, nos dio una mano y bueno, ahora dependemos de nosotros, tenemos que jugar con todos los que estamos ahí peleando allá arriba, que se suma la Cruz, bueno, lo derrotamos a los Cóndor, que venía 3 puntos abajo nuestro, venía embalado. ¿Cómo fue el partido? ¿Cómo fue el resultado? Ganamos 3-0. Y bueno, los Cóndor venía 3 puntos abajo, así que le ganamos un rival directo y bueno, ahora tenemos fecha libre a seguir trabajando, seguir planeando los partidos y bueno, queda, depende, de nuevo vuelve todo a nuestra mochila y depende de nosotros el ascenso, pero bueno. ¿El que saca más puntos es campeón directo? El que saca más puntos es campeón directo, pero ahora vamos paso a paso, tranquilo, como decían, técnico famoso y pensando, seguir jugando como jugamos este domingo y seguir afrontando lo importante que se viene, que cada vez falta menos. Todas finales las que se vienen. Sí, sí, son todas finales, ningún equipo, no hemos dado cuenta, ningún equipo es fácil, todos le quieren ganar a los candidatos y bueno, hay que ponerse el traje de candidato y afrontar esto que estamos viviendo y meterle para adelante. ¿Tienen que enfrentar con otro puntero? Sí, tenemos que enfrentarnos con Juventud Alianza en las últimas fechas, contra La Cruz y contra Talleres Berrotana. Tenemos dos de local y uno de visitante y bueno, y son los cuatro que estamos ahí en 4 puntos de diferencia por el lograr el primer ascenso y nos tenemos que encontrar, sería matar entre todos. Tenemos juego entre todos en las últimas fechas, así que va a ser emocionante y bueno, esperemos con un saldo positivo. ¿Resultado récord de las chicas también el fin de semana? Sí, el femenino ganó en Deportivo Independiente contra Villa El Dique, le ganó 10-0, manteniendo la punta y bueno, junto con Argentino Colonial, que son los dos punteros y bueno, ahora el Social tiene que jugar contra Deportivo Independiente, que es uno que viene segundo a 1 punto, un partido lindo, atractivo y bueno, también para ver quién sigue allá arriba. ¿Hay alguna fecha que se dispute aquí como local? No, eso como eso lo van diagramando todos los lunes de noche, van viendo las localías, si hay policía y todo eso, entonces se van viendo los estados de campo que están, porque algunos están sembrados, entonces eso se van variando semana tras semana, no hay un fixture hecho porque hay alguna vez que o juega algún partido de inferiores suspendido o tienen que jugar la primera, entonces eso es lo que se complica para diagramar un estatuto en el de decir, bueno, alguno va a jugar tal fecha y así sucesivamente. Algo parecido al campeonato del senior. Conversamos con el jefe de la comuna de la localidad de Los Reartes respecto de la recaudación que aparentemente ha descendido en el último tiempo, pero por otro lado continúan con algunas obras que se están llevando adelante. La verdad que ya estamos en los últimos meses, son 4 meses y medio, casi 5 meses que nos quedan para entregar la gestión. Bueno, bien, dentro de todo terminando algunas obras que tenemos pendientes, como que es el colegio, que ya están levantadas casi todas las paredes, está el techo, está el piso. Bueno, ahora vamos a comenzar el trabajo en seco que empieza adentro con Durlock en el próximo mes, así que vamos en este momento estamos con la obra gruesa en sí. También comienzan ya la parte de los baños, las cloacas, hasta hacer todo ese trabajo. En los próximos días lo de plomería sería, viene la electricidad y después la construcción en seco en la parte interna. También estamos haciendo 12 casas del plan Vivienda Semilla, que bueno, siempre una parte financia la comuna también, porque el presupuesto provincial no alcanza para todo. Yo calculo que en el final de cada casa la comuna va a terminar aportando 1,5 millones más o menos por cada inmueble que se edifica, ¿no? Por los costos. Si bien la provincia actualiza, pero viste, los costos a veces van un poquito más arriba. Esas son como las dos obras generales que tenemos en marcha. Después hay algunas cosas, pero son pequeñas, de mantenimiento. Y también no voy a generar ninguna obra nueva para no que no quede la próxima gestión con deuda o con alguna cuestión de una obra que inicié yo a lo mejor por terminar algo apurado, ¿viste? Entonces esas cosas siempre salen mal. Si bien nosotros tenemos una continuidad desde el punto de vista de la gestión, digamos, continúa alguien del equipo, pero no, yo estoy convencido de que no hay que dejar, así sea uno de un equipo, no le podés dejar un pasivo muy grande en el corto plazo, ni en el mediano plazo, porque bueno, eso obviamente te condiciona
te puede condicionar la gestión, así que no, más que alguna deuda corriente, estamos tratando de todos los que son servicios que tenemos contratados, todas estas cuestiones, irlos cortando paulatinamente antes de la fecha de entregar, cuestión de que todos los pagos que se hagan en diciembre de los periodos anteriores quede totalmente en cero, digamos, y bueno, y que la nueva gestión tenga la libertad de contratar a quienes ellos desean, ya sea en publicidad, en mantenimiento, bueno, en diferentes rubros que ellos tienen la potestad de hacerlo, y no dejar ninguna, porque por allí si cuando vos dejas alguna deuda, como que estás hasta transfiriendo los servicios, digamos, los prestadores de servicios, digamos. Yo quiero eso, que no se dé así, digamos, o sea, que la deuda que quede sea de cosas realmente, bueno, por decirte, el colegio, algún pasivo que quede, que la provincia no lo llegó a cubrir, pero que lo va a cubrir en el corto plazo, porque bueno, si bien estas obras las hacemos con avance de obra, rendimos y nos pagan, entonces por allí lo único que puede llegar a quedar es, bueno, el avance de obra se cerró al 30 de noviembre, y bueno, esa deuda que se generó, después la cobras en enero, por decirte, como nos difieren los pagos entre 30 y 45 días la provincia de ahí del Plan Aurora, pero más que una deuda de esa, no me gustaría realmente dejarlo, y bueno, yo si estaría del otro lado tampoco me gustaría recibir algo en ese sentido porque te condiciona. Sumado que en estos lugares tenemos la temporada encima con todos los gastos que ello implica, ni hablar por allí la condición climática, que este año aparentemente va a ser muy llovedor en estos lugares serranos, eso demanda mucho material para las calles, mucho mantenimiento, y eso es también plata, y sumado a todos los costos, los mayores costos que tenemos hoy en virtud de la inflación, ¿no? De cubiertas, de combustible, bueno, las actualizaciones de los sueldos también, o sea, son muchos costos que, sumado a que la recaudación viene en baja, digamos, en general, uno lo ve en los números provinciales, la coparticipación tuvo unos puntos abajo también del año pasado. ¿Qué tiene que ver esto con el contexto general, la situación económica, el año electoral? Sí, yo creo que es un cóctel de todo, ¿no? Pero lo principal es la situación económica. En general, el que tiene algún dinero para alguna inversión, ahora espera a ver qué va a pasar con la elección, ve esto del dólar, le escapa de esta del dólar de los otros días un poco, ¿viste? La gente, el que tiene algún deseo de invertir en algo, alguna cuestión de mejorar algún inmueble o comprar o refaccionar, lo frena, y bueno, y ya se está notando por allí en la construcción, que teníamos a veces albañiles que no conseguíamos no conseguíamos que nos podían trabajar, se está empezando a ver, viste, no, ya termino esta obra, me quedan un mes y ya si llegas a tener algún laburito, o sea, se empieza a ver esa que el año pasado no se vio para nada, ¿no? Y yo lo veo acá en la cantidad de planos presentados, en la cantidad de conexiones de agua solicitadas, digamos, es que eso es un efecto que se ve en la construcción en el corto plazo. Así que bueno, tenemos 6 meses complejos, yo creo, de cara a fin de año. Bueno, entonces todo esto, ese cóctel hace que la recaudación, y lo vemos en las propias familias de nuestros vecinos. A ver, el vecino asalariado, bueno, le alcanza para comer, pagar algún servicio, y por ahí el impuesto lo deja para lo último, o espera en algún momento en el verano, cuando hacen alguna otra diferencia, alguna otra changa más grande, que para poder pagar, o sea, lo notamos nosotros a eso, que, bueno, pero ahí a nivel general, digamos que está complicado. Yo he hablado con otros colegas intendentes y también la recaudación de los municipios, ellos vienen en baja, digamos, no es una cuestión solamente de acá. ¿Estiman cuánto cayó? Es raro, ¿viste? Hay meses que cae un poco más, meses que cae un poco menos, pero arrancó floja en enero, digamos. Yo calculo que estuvimos en un 20, un 25 abajo de lo que fue el mismo periodo anterior. Si bien uno tuvo que actualizar un poco los precios, debido por debajo, obviamente, de la inflación, ¿no? Muy por debajo, te diría, un 40 o 50% por debajo de la inflación. Y recordemos que por allí uno actualiza y venimos actualizando. Venimos de atrás, digamos, porque nosotros actualizamos en la tarifaria 20, o sea, en diciembre, en noviembre, cuando se confeccionó la tarifaria, y después todo el año no se actualiza, y nosotros, eso fue el aumento del año anterior, o sea, vamos tomando siempre un año atrás, entonces
vas entre un 100 y un 150 abajo, si tomamos desde el 19 hasta la fecha, todos los aumentos que ha habido y los índices de inflación y lo que uno actualizó la tarifaria, te diría que estamos en un 100 o un 150% por debajo de lo que debería ser real. Pero lo difícil de esto a veces es lograr así. ¿Cuál es el aumento y qué es lo que la gente puede pagar? ¿Entendés? Porque por ahí te pasas de rosca con el aumento y recaudas mucho menos. Porque la gente eso no lo puede materializar, no puede pagarlo. Entonces, ¿hasta dónde es difícil lograr esa ecuación? ¿Hasta dónde se aumenta y hasta dónde es lo que se puede llegar realmente a cobrar o que la gente puede pagar? Entonces, es una cuestión que hay que tenerla muy fina. Pero bueno, este año sí es complejo en ese sentido, ¿no? Mencionaba las obras que siguen en marcha, las 12 viviendas y el colegio. ¿Esperan finalizarlo antes de diciembre o no? Las viviendas sí, porque en noviembre tenemos el plazo. Tenemos algunas más avanzadas, otras, unas ya le están colocando el techo, ya estamos comprando todo lo que son cerámica, todo lo que es el detalle de adentro, otras están un poquito más lentas. Pero noviembre es la fecha, así que tenemos 4 meses para trabajar a full y terminar las viviendas. El colegio no creo, seguramente va a estar para marzo, pero bueno, yo creo que vamos a estar en un 80% del colegio ya finalizado, ¿no? ¿Cómo se van a adjudicar las viviendas? No, estas son viviendas semillas que se construyeron en terrenos que la gente tenía. Gente que era propietaria de su terreno se construyó sobre los terrenos de ellos. Importante, uno de los temas claves en el Valle de Calamuchita. Ni hablar, el problema de vivienda es cada vez peor. Se nota por allí en las temporadas cuando no se consigue gente porque no puede venir a trabajar y el que habita realmente, el que vive, los alquileres se han ido a las nubes. Nosotros diariamente tenemos una demanda de si sabes algo que se alquile, un departamentito, o sea, gente que se le vence los alquileres y por el aumento del propio alquiler no lo pueden volver a pagar. Así que, pero bueno, esta era gente que tenía su tierra y bueno, felizmente lo pudimos, a través del plan este provincial, se le construyó que es un baño, la cocina comedor y una habitación, o sea, es la primera etapa que con posibilidades de ampliación. Pero bueno, ya las personas que puedan tener algo es una gran ayuda. Así que eso, bueno, en su momento se inscribieron, se priorizó a las familias con hijos, bueno, todo se hizo una depuración y los que tuvieron realmente terreno y quedaron estas 12 personas que se van a adjudicar sus casas. En el cuarto y último bloque, más información de la localidad de Los Reartes, como viene siendo esta temporada de invierno. En el Instituto de Ciencias y Especialidades Médicas, ISEM, seguimos innovando. En oftalmología realizamos microcirugías de precisión, cataratas con implante de lente intraocular, tratamiento de maculopatía húmeda, retinopatía diabética, glaucoma y el servicio en oftalmología más completo del Valle, con tecnología única y una amplia cartilla de obras sociales. Intervenciones mínimamente invasivas sin internación, enflebología, ginecología funcional y estética, cirugía plástica, traumatología, dermatología y otras especialidades. Lunes a viernes de 8 a 20. Comechingones 444, Villa General Belgrano. Doctor Eduardo Farías Scropo. Medicina regenerativa, celuloterapia con células madres y plasma rico en plaquetas. Podés tratar artrosis, ansiedad, fatiga crónica, estrés, disfunción sexual, Alzheimer, Parkinson. Especialista en medicina anti-age. Doctor Eduardo Farías Scropo. 12 años de experiencia. Permanente capacitación. Atención personalizada. Evita cirugías, frena el dolor, adelántate a enfermedades degenerativas. Doctor Eduardo Farías Scropo. Somos la medicina del futuro. Turnos y consultas al 3571-681644.
La Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano sigue sumando servicios. Incorporamos un tótem para que usted pueda sacar turno cuando esté en nuestras oficinas. Tendrá la opción de turno para el sector de cajas o atención al público. Recuerde que para su comodidad también están habilitadas las opciones de solicitar turno por internet y de abonar su factura directamente desde nuestra web. Así podrá disfrutar de su tiempo y agilizar sus trámites con nuestra institución. Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Trabajando con energía. Ayer domingo, 16 de julio, en la localidad de Los Reartes, se llevó adelante Saboreartes, el encuentro con la gastronomía, la música, que pese al frío realmente estuvo muy lindo y muy movido. Como viene siendo también este movimiento turístico en esta temporada invernal. Bueno, la verdad que muy bien. Ayer tuvimos una edición más de Saboreartes, de este evento gastronómico aquí en Los Reartes, un evento que se realiza al aire libre. Así que, bueno, ayer el clima la verdad que estaba bastante frío, pero a pesar de ello, un montón de gente se dio cita aquí en Los Reartes. Así que se pudo disfrutar del evento con un paseo de productores. Muchísima variedad de productos, de miel, hongos, mermeladas, bodegas, así que bueno, bebidas artesanales como gin, cerveza, así que fue un lindo paseo, la gente además de venir y degustar aquí en nuestra localidad de lo que son los platos típicos del almuerzo, también por supuesto se llevaba todos estos productos. Y los dos restaurantes encargados de cocinar, que la verdad lo han hecho muy bien, expusieron allí todos los platos típicos, desde locro, desde cabritos a la llama, empanadas, fue lo de Acevedo y la Moza, bueno, lo cual estamos más que agradecidos por sumarse a esta propuesta un año más y ser parte de Saboreartes. Y todo lo que es la música folclórica, ¿no es cierto?, que pudo amenizar la tarde para que la gente disfrutara de los platos típicos y de todos estos espectáculos que se habían preparado. Se presentaron las academias locales, Raíces de mi Tierra, Conociendo lo Nuestro, y también lo que son grupos regionales como Lembranza, Trío Quinteros y Magali Gómez, que estuvieron en el escenario. ¿Cómo está el nivel de ocupación? Mira, el nivel de ocupación se incrementa durante el fin de semana, tuvimos muchos ingresos en jueves, viernes y que se quedaron por el fin de semana y ahora se empieza a ver el movimiento ya del cambio público también con un poco de gente que se incorpora de Buenos Aires, así que esta sería como la semana más fuerte. El fin de semana tuvimos una ocupación superior en lo que es la modalidad posadas, que rondó el 66% de ocupación y las cabañas alrededor de un 50% de ocupación. ¿Esperan que se incrementen los próximos días? ¿Cómo viene el último tramo? Sí, esta semana sería donde se va a incrementar un poco la ocupación y el fin de semana siguiente y después ya la última semana vuelve a bajar un poco. ¿Son similares los registros a temporadas anteriores? Al invierno pasado es un poco menos la ocupación que estamos teniendo, hay una merma con respecto al año anterior. Quizás la situación económica, la competencia en esta época de otros destinos de nieve o quizás el norte. Sí, pero bueno, esa competencia sí la tenemos más. Si bien Córdoba trabaja un montón para posicionarse como un destino también de invierno, justamente con estas propuestas, ¿no? Con las propuestas de eventos y un montón de propuestas que se van sumando, porque nuestros destinos por ahí están más relacionados al río, al calor, pero ahora se suman muchas propuestas. Aquí en Los Reartes, por ejemplo, plantaciones de lavanda, visitas a la bodega, champañera, son propuestas que están durante todo el año, ¿no? Y son nuevas y bueno, va a llevar un tiempo también que la gente se acostumbre que cada vez más el Valle de Calamuchita tiene este tipo de propuestas que son para todo el año. Eso lo recomiendan la gente que nos imaginamos ingresa acá preguntando qué se puede hacer un día como hoy. Así es, sí, la verdad que sí, son propuestas muy tentadoras y a la gente le llama mucho la atención, por eso están siendo bastante exitosas, ¿no? En los grupos que se forman para ir a las visitas. Bueno, las plantaciones de lavanda y todo lo que es no solamente aquí en Los Reartes, sino en Calamuchita, pero puntualmente con Isla Banda, la verdad que tiene un salón de venta también con un montón de productos y le hacen todo un recorrido para que la gente pueda conocer más sobre las lavandas, así que bueno, muy, muy lindo lo que se va generando en torno a los emprendimientos y a los productores del valle, ¿no?
Para el próximo mes de agosto se estará brindando una capacitación interesante para los docentes. Esto se estará llevando adelante en la localidad de Embalse. Precisamente realizan aquí esta invitación. Hola, soy Mónica Cardoso, directora del Instituto Mariano Fragueiro, técnico y orientado de la localidad de Embalse. Y estamos aquí con Mariana para invitarlos al segundo encuentro de educadores del nivel superior que se realizará en nuestra localidad, en nuestro instituto, con la participación especial de Rebeca Anijovic, en donde trataremos fundamentalmente el tema de la evaluación en la modalidad combinada. El encuentro se desarrollará el día viernes 25 de agosto. Tienen tiempo de inscribirse hasta el día 23. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, completando un formulario, o bien escribirnos al correo electrónico imfsuperior@gmail.com. No olvides inscribirte a este evento gratuito, tenés tiempo hasta el día 23. Y es importante que sepas que también contaremos con un servicio de luz. Los esperamos para compartir una linda jornada de mucho trabajo, de mucho aprendizaje y de experiencias compartidas. Les acercamos ahora a los datos del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Se espera para este martes algo nublado, máxima de 14, mínima de 5. Para el miércoles, ligeramente nublado, máxima de 15, mínima de 1 grado. Y para el jueves, parcialmente nublado, máxima de 20, mínima de 4. Final para la emisión del día de hoy. Muchísimas gracias, que tengan linda noche y nos vamos a encontrar mañana, 20 horas, por aquí por el Sauce TV. Muchas gracias.